siguiendo la ruta del Canal 9. Hoy estamos en el pueblo de Casalín y estamos transitando por un camino de tierra desde la ruta por un tramo total de 19 kilómetros aproximadamente. Estaríamos encontrando con un puente. Me gusta recorrer el Canal 9 y bueno, quiero compartirlo con ustedes, así que bueno, me falta un buen tramo. Cuando voy llegando les voy mostrando el camino. Este está bastante bueno hasta ahora, mucho polvo porque hace mucho que no llueve. Llegando allá al fondo se ve el puente, hermoso puente pareciera. Ahora se lo voy a mostrar de cerca. Era menos de 19. Google me marcaba 19 y al final son 15. Más angosto, pero quizás es rendidor, no sabe por dónde podemos bajar. Había otro auto que había bajado frente. Vamos a ver qué tal está esta bajada. Este pedacito seco está electrificado. No, acá no podés. Thank you.
enfrente está cerrado, está electrificado. Acá podés acceder únicamente hasta acá, teóricamente, porque ahí hay cables que están electrificados también. Pero bueno, lo podríamos cruzar. Se supone que es para los animales. Bueno, hoy se levantó viento también. Y quiero recorrer con ustedes esta zona. Hay lugares más populares de Canal 9. Acá hay bastante agua, es ancho. Está encauzado. Ya se ve un carpincho, a ver si llegamos antes de que se vaya. Sumergió. Que no hay remansos acá. Todo igual, todo barranca. Vista del otro lado del puente y estamos a 70 metros, 80 metros del puente, y acá ya hay alambrado. Bueno, hay que saltar y hay que caminar. Les muestro cómo se ve el puente de acá. Es inmenso, inmenso el de puente. ¿Cuánto tiene? Mucho desborde en una época. Hay mucho dientudo, estuvimos tirando, y mucho descarnador. ¿Ven las aves? Los pájaros, no sé qué son. Se tiran de cabeza al agua y sacan dientuditos. Es más fácil. El lugar está espectacular, La única sombra que tienen es la del puente, y es una sombra larga, así que acá hay un arbolito también, pero está bueno para los días de mucho calor. Puede hacer campamento ahí, bajar todas las cosas, dejar el auto a la sombra y o la moto, o lo, no sé, en que vengan, en bicicleta. En moto está bueno porque podés acceder a otros lugares, es mejor. El auto te limita mucho.
que les haya gustado este nuevo lugar. Que este camino que bordea ahí el canal se puede llegar hasta la ruta 29, todo derecho. Nosotros tomamos este camino que sale a Casalins. Si tomaran aquel camino, irían a la ruta 41. Este es del otro lado. La verdad que es magnífico el lugar. Les mando un saludo, nos vemos en el próximo video. Adiós.